Hey CTV5, we are here today to talk a little bit about fireworks, the three B's of fireworks safety, and what's legal and what's not legal. We're here with Julio Quevedo, a firefighter with Cambi Fire. Hola, ¿cómo están? Yo soy Julio Quevedo, soy un bombero con el distrito de bomberos aquí en Cambi. Y estamos aquí con CTV5, queremos platicarles sobre las seguridades de los fuegos artificiales o los cuetitos. Por eso estamos aquí para platicar con ustedes y quiero empezar primero tratando de explicarles qué es un cohete ilegal o qué es un cohete legal. Los cohetes ilegales son los cohetes que vuelan cuando los prendan más de un pie, pues, del suelo. ¿Qué esos son estos? Okay, los cohetes que son legales aquí en el estado de Oregon son los cohetes que no vuelan más de un pie cuando los encienden, que son estos aquí. Y la forma mejor para ustedes, la comunidad, para que no se metan en problemas, es comprar los cohetes aquí localmente, ¿ok? Las tiendas no les van a vender los cohetes que son ilegales, hay que tener precaución con eso, ¿ok? También quiero platicarles sobre qué pueden hacer ustedes para estar seguros durante estos tiempos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es vamos a platicar de los cuatro dichos de seguridad con los cohetes artificiales, ¿ok? Pero como yo les digo, yo nomás les llamo los cuetitos, ¿ok? Primero hay que empezar con qué pueden hacer para estar preparados, para qué hacer para estar seguros, qué hacer para ser responsables y qué hacer para estar consciente de los incendios, ¿ok? Primero cómo estar preparados, ¿ok? Cuando están aguardando los cohetes artificiales, hay que aguardarlos en un área donde los niños no los puedan alcanzar, ¿ok? Es la primera cosa. Siempre hay que también leer las instrucciones que nos dan las compañías de los fuegos artificiales y seguir esas reglas, ¿ok? También hay que mantener los animales, de menos cuando están prendiendo los cohetes, hay que mantener los animales adentro de sus casas porque es fácil para que los animales se asusten, ¿ok? Y hay que siempre tener agua disponible cuando están prendiendo los cohetes, como a una cubeta de agua o una manguera, ¿ok? Número dos, ¿qué pueden hacer para estar seguros? Primeramente, hay que tener un adulto responsable que está prendiendo los cuetitos durante los eventos, ¿ok? Así para asegurarnos todos que todos van a estar seguros. Número dos, hay que mantener los cerillos y los encendedores afuera del área de los niños, ¿ok? También hay que solamente utilizar cohetes afuera en las áreas libres. Hay que no prender cohetes adentro de sus casas, claro. ¿Ok? Y también hay que mantener los niños y, como les dije, los perros o los animales adentro de las casas cuando están prendiendo los cohetes. Si los niños van a estar afuera, hay que asegurarnos que ellos estén en unas áreas seguras con sus padres, ¿ok? Y hay que siempre recordar de que cuando prendan un fuego de artificial, hay que no agarrarlo cuando lo están prendiendo, ¿ok? Especialmente ya cuando está encendido. Y también hay que no tirarlos para arriba, porque eso puede causar que se meta a una casa o accidentemente prender un incendio en un área seca, ¿ok? Número tres, hay que ser responsables. A remojar los cohetes después de que los estén de que los hagan usado en agua o una cubeta mejor y después tirarlos en un área que es apropiada para tirar los cohetes que han sido prendidos y también a que nunca prender un cohete una segunda vez después de que lo hayan prendido o si no funciona la cosa mejor que pueden hacer es esperar unos 15 a 20 minutos después de que hagan este atentado de prenderlo y mejor meterlo al agua para asegurarnos que se apague completamente, ok. Y también hay que estar consciente, solamente usen cuates que son legales, como les digo, como es que tenemos aquí. Hay que no usar los cuates que son ilegales, porque como les digo, esos vuelan y pueden causar incendios en casas o en áreas secas.
Los cohetes son prohibidos en todas las playas, en todos los bosques estatales o federales, y también en los parques estatales, ¿ok? Como les digo, por eso estamos aquí, para asegurarnos que ustedes hagan las cosas apropiadas y estar preparados y estar seguros durante estos tiempos, ¿ok? Gracias. Thank you, Julio. Mm-hmm. Thank you, CTV5. Go out and have a great Independence Day, and please be safe. Okay. Adiós.